Bueno, os voy a enseñar una cosita, los positivos ya están listos. Como dimos, hicimos la placa externa, la tenemos que atornillar en la que sé que esté bien sujeta. Muy bien, y de aquí vamos a sacar de esta placa y de esta placa vamos a sacar los positivos que van para el litio. Y en este caso las masas, como tenemos una sola entrada tenemos cuatro cables, uno va a ir conectado directamente para los amplificadores y todos los demás con refuerzo los vamos a poner en esta placa de aluminio. Que yo creo que no va a tener problema porque es para masa. Lo vamos a fijar, de ahí, junto con los otros cables, que llevaría tres, en este caso, tres mangueritas de 50, con terminales todos de 50-100% cobre, y de ahí mismo vamos a sacar las dos masas que van. Porque las litio, recordad de que el turbo más o menos queda aquí, y las litio quedan justamente arriba. Ya veréis cómo queda. No había otra manera de meterlo, de forma para que todo cierre el sillón, abra y toda la historia. Esta cosa la verdad que es complicada este. Llevamos nada más que... Para poner eso de ahí, madre mía, de mi en ese mismo agüero. O bueno, vamos a empezar a montar las masas y si Dios quiere está sonando casi ya, casi ya.